Elsewhere in Texas, immigrant rights groups say some 70 immigrant fathers and some of their children have launched a hunger strike as they languish inside the Karnes County Civil Detention Center, a for-profit immigration jail under contract with ICE. The fathers on strike have been previously separated from their children at the U.S.-Mexico border under the Trump administration's zero-tolerance crackdown. Now reunited behind bars, fathers and their children are demanding immediate freedom. This is one of the hunger strikers speaking by phone with the group People Without Borders. Hoy hemos comenzado con una huelga. Nuestros niños están al lado de nosotros. Ellos no están asistiendo a la escuela y no están yendo a comer tampoco. Pero tenemos miedo que ICE vaya a tomar una represalia contra nosotros de volverlos a separar nuevamente. Así como separaron 16 padres el 15 de agosto. No entiendo cómo son las leyes en este país. Son injustas. La mayoría de los padres que fueron reunificados los dejaron en libertad y solo a nosotros, unos poquitos, nos han dejado castigados aquí. Es injusto lo que están haciendo.